Muchas gracias a todos por invitarme a este encuentro. Thank you very much, everyone, for inviting me to be with you tonight. Muchas gracias al Comité de Solidaridad Freedom Five. Thank you very much to the Freedom Five, to the Freedom for the Five Committee. A la amiga Meredith Bergman. To our friend Meredith Bergman. Al señor Paul Lynch, el ministro estatal, que está aquí presente. Thank you to Mr. Paul Lynch, State Minister, who is with us tonight. A los representantes de los comités de solidaridad. To all those who represent solidarity organizations. A los sindicatos. To trade unions. A la amiga Ana. Thank you to my friend Anna. A los representantes de los pueblos aborígenes aquí en Australia. And to my friend, the Aboriginal elder representing the Indigenous people of Australia. Me sorprende tanto en el siglo XXI que todavía ocurran hechos tan criminales y tan tristes como los aborígenes en Australia. I'm so surprised that in the 21st century we can still hear about such criminal and sad events as those that the Aboriginal elder related to us. Pero eso confirma más la necesidad de luchar para que un mundo mejor sea posible. But that also confirms the need to fight for a better world. Creo que empezamos este encuentro con un material muy bueno. I think we commence this meeting tonight with a lot of very important material. Lo cual nos ayuda a que ustedes puedan entender la necesidad del pueblo cubano de defenderse por más de 50 años de tantos ataques terroristas. And that material you've seen helps us understand why the Cuban people have the need to defend themselves for over 50 years from terrorist attacks. Y esa ha sido la razón por la cual nuestros cinco hermanos se encontraban en los Estados Unidos. That was the reason why our five brothers were in the U.S. at the time. Para tratar de evitar más muertes y más daños al pueblo de Cuba. They were there to try to avoid more suffering, more harm, more death of Cubans. Para alertar al gobierno de los Estados Unidos de acciones terroristas que se perpetraban en su propio país. And they also wanted to alert the U.S. government about terrorist activities within their own country. Y la respuesta que encontramos fue que fueron a apresar a nuestros cinco hermanos. But the response we got was that in fact they were imprisoned. Siempre digo a los amigos que nos permiten hablar sobre este triste caso ya largo en 10 años. I always tell those friends who allow me to talk to them about this very sad 10-year-old case. Que la mayor prueba de la manipulación del gobierno de los Estados Unidos es el silencio de los medios para divulgar la verdad sobre el caso de los cinco. That the greatest evidence of the manipulation of the U.S. about this case is the silence of the media about this case. Si el gobierno de los Estados Unidos hubiese tenido pruebas para demostrar los cargos de conspirar para cometer asesinatos y espionaje en el caso de los cinco. If the government of the U.S. Had any evidence whatsoever to be able to prove the charges of conspiracy to commit espionage or conspiracy to commit murder, hubiera sido una noticia en primera plana en todos los grandes medios de los Estados Unidos y del mundo. This would have been a news that would have appeared in the first page of all of the greatest and major newspapers in the world. Sin embargo, no han permitido que se hable del caso. But no one hears about the case. Solo una vez, en el año 2001, se logró una página en el periódico New York Times. Only once in the year 2001, we managed to get one page in the New York Times published about the case. Y eso fue posible por la ayuda de los amigos de Solidaridad que pagaron $50,000. And on that occasion, the Solidarity Movements paid $50,000 for that page. Nunca más ni pagando se ha podido poner ningún artículo, ningún anuncio sobre el caso de los cinco. But regardless, not even with money have we been able to publish any articles or news about the five in the U.S. Por eso es que estamos nosotros aquí. And that's why we're here tonight. A los familiares no nos ha quedado más remedio que ir a todas partes en el mundo a denunciar y dar a conocer esta injusticia.
The relatives of the Cuban Five have the one recourse open to them, that is to go all over the world and make you aware of the case. En estos momentos, Adriana y Olga, la esposa de Gerardo y René, están en Inglaterra y en Italia para reunirse también con muchos amigos de solidaridad, parlamentarios, y poder explicar sobre esta injusticia. Right now, Adriana and Olga, the wives of Gerardo and René, respectively, are both in England and Italy, and they are meeting with solidarity organizations and parliamentarians there, also making them aware and announcing what's happening with this case. Mi mamá, que tiene 76 años y es la más mayor de todos los familiares, en este momento está en Argentina, también luchando por la libertad de su hijo. My mother, who is 76 years old, and she is the most senior of all of the relatives of the Cuban Five, is at the moment in Argentina, and she's also fighting for the freedom of the Cuban Five. Y no nos vamos a cansar. We're not going to stop. Pero necesitamos... Pero como dijo Gerardo en su mensaje a los amigos de solidaridad después del veredicto de la Corte de Atlanta el 4 de junio del 2008, necesitamos un jurado de millones de amigos para lograr que se haga justicia y ellos regresen a nuestras casas. I just want to repeat the words of Gerardo after the sentencing of the Atlanta Appeal Court on the 4th of June 2008. We need a jury of a million people so that we can get our brothers back home. Le decía a nuestra amiga Adriana que aclarara a todos los aquí presentes que cuando se dice que están condenados de por vida a cadena perpetua, en las leyes de Estados Unidos significa cadena perpetua hasta que mueran. I was just commenting to my friend Maria Eugenia, and she's clarifying for you now that when she refers to a life sentence and the sentences that they have been given to the Cuban Five, they really mean imprisonment for life. That's what it means in the U.S. Y decía Gerardo en su mensaje que solo se libraría de las dos cadenas perpetuas cuando sus huesos regresaran a Cuba, si no podíamos contar con un millón de amigos para hacer justicia. And Gerardo, in his message on that day, was saying that he would only be able to free himself from the two life sentences that he received once his bones went to lay in Cuba, unless we have that 1 million people in the jury to free them. Y yo le escribí una carta sobre su mensaje. Y le dije que no admitíamos sus huesos, que los íbamos a esperar nuestro pueblo junto a millones de amigos, porque estábamos convencidos que las personas cada vez conocen más de esta injusticia y saben que ellos han sido jóvenes valientes que han tratado de luchar por evitar que se sigan cometiendo actos terroristas. And I wrote a letter to Gerardo and I said, no, no, we are not going to be waiting for you at the end of your life. We're going to be waiting for you when you come to Cuba free, because there are millions of friends who understand how